están siempre los mismos. Mira, uno que vamos a usar. Una cosa que vamos a usar del tema de esto. Me dan 3 puntos. Me dicen. Tenemos los puntos. A. 1, 0, menos 1. B. 3, 2, 1. Y C. Menos 7, 1, 5. Dice, determina las coordenadas del punto D. Dice que son un paralelogramo. A, B, C. ¿Cómo saco el punto D? Yo hacía cosas muy friki. Y yo hice una vez la recta paralela a AC que pasaba por B. Y la recta paralela a AB que pasaba por C. El punto de corte de la otra recta era el otro. Pero hay maneras más fáciles, ¿no? Bueno. Aquí lo hacen todo en el punto medio. El punto medio es CAB y luego el simétrico de la respuesta es el punto medio. Hago el punto medio de CAB. ¿Qué es? ¿Vale? Con esto tengo el centro del paralelogramo y luego hago el simétrico de A con respecto a este. Y ya está. Quiero que me llamáis. Lo he dicho Alejandro. Punto medio de CB es sumo 3 menos 7 partido 2. Las componentes y 2 más 1 partido 2. Y 1 más 5 partido 2. Me queda que el punto medio de CB es 2, 3 medios. Y ahora el punto simétrico de A con respecto a M sería que M menos 2, 3 medios, 3, y le llamo a D, X y Z. Pues el punto medio de A y D. Y A es 1, 0, menos 1, y sería 1 más x partido 2, 0 más y partido 2 y menos 1 más z. Este es el ejercicio que le gusta a la carta que se pone. ¿Qué más le gusta? Menos 1 más z. ¿Vale? Humor del fino. Oye, a ver, me da miedo hacer estos chistes porque teniendo en cuenta cómo es, igual te den un fito. Igual me denuncian por lo que estoy diciendo de que me denuncie de cómo es. Ojo, cuidado, ¿eh? Esto es peligroso. Pero todavía no lo he cogido, sirve. ¿Cómo? Que tiene que ver un menos uno más z. Ah, ah. Sí. Yo no lo vi, yo más z. Ah, más z. Sí, vaya, vaya. Es humor del fino, ¿viste? Que no. No. Ya es que meter ortigario ahí ya es más complicado. Pero en maceta es fácil de meter.